Georgie presenta la entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más. En esta ocasión tengo el gusto y el honor de presentarles a Karen Ricoy, que, bueno, es una artista súper completa, realmente tiene muy poco dentro de la música y vamos a platicar con ella. Karen, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias por invitarme. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Fíjate que el motivo de esta entrevista es para hablar de tu más reciente sencillo, bueno, videoclip que estás promocionando, y la verdad es que hay tela de donde cortar contigo porque me puse a investigar un poco y bueno, diste el salto a la popularidad a través de uno de los realities más queridos por todos en todo el mundo, que es La Voz, y bueno, también me encantaría que platicaras de eso, pero vamos a ir en orden, ¿te parece? Va. Primero que nada, bueno, eres de León, ¿no? Sí, yo soy de León, Guanajuato. ¿Y recuerdas ese primer contacto con la música? ¿Cómo es que te acercas tú a la música? Pues todo empezó gracias a que mi hermano tenía una banda de rock cuando yo estaba chiquita. Entonces pues ensayaban ahí en mi casa y siempre me llamó mucho la atención. Entonces pues gracias a eso creo que me empecé a lanzar más como a tocar la batería, a aprender como más instrumentos y también obviamente a meterme a clases de canto, porque de verdad sentía yo que la música hacía que mi corazoncito saltara. Entonces dije, por ahí tengo que ir. Oye, ¿y la banda de tu hermano prosperó? ¿Cómo se llamó? Se llamaban Módulo B, pero no, ya no sobrevivieron. De hecho, todos se volvieron doctores, entonces ya no les dio tiempo. Oye, ¿y en qué momento decides dar el paso o tomarte más en serio esto de la música? Pues todo fue gracias a que fui a un casting de la Academia Kids, también de TV Azteca, cuando estaba como de 13 años. Y ahí yo pensé que nada más iba a ir un filtro y ya va, pero no, estuvo muy cool porque sí llegué a pasar hasta la última etapa, el programa piloto. Entonces recuerdo que Víctor García me dijo como, oye Karen, ¿tú crees que el camino es largo para amar? Y yo, pues sí. Y me dice, bueno, pues también para prepararte, gracias, pues hasta luego, ¿no? Y eso se me quedó muchísimo en la mente, como, ah, me tengo que seguir preparando para seguir en esta carrera artística. Oye, ¿y en qué momento surge la oportunidad? ¿Es apenas hasta en el 2020 que decides ingresar a La Voz? Sí, apenas, creo que fue en agosto pasado que llegué a La Voz México. Estuvo muy cool porque también me tocó voltear las cuatro sillas de los jueces, entonces no me lo esperaba para nada y fue una experiencia padrísima. Estuve ahí de la mano de Belinda, porque fue de su equipo, y llegué hasta las batallas, casi los cuartos de final. Yo soy muy admirador del formato de La Voz. Debo de admitir que yo no vi la versión México, o sea, solo he estado viendo videos. De hecho, yo estoy suscrito a La Voz España porque de verdad me encanta el formato, ¿no? Y los españoles, bueno, ahí no sé, como que he sentido más conexión con esa versión que con la mexicana, que independientemente de eso, admiro a todos los coaches con los que se giraron para invitarte o darte la oportunidad de que escogieras un equipo. La pregunta era, ¿desde el principio sabías que iba a ser Belinda? De hecho, no. O sea, yo ya iba con la mentalidad de irme con el señor Montaner porque dije, bueno, es maestro, tiene su disquera, igual y por ahí puede salir algo, pero al momento de estar ahí en el escenario y tenerlos a los cuatro, dije, wow, me quiero ir con Belinda porque es una figura femenina, porque canta como más o menos el estilo que me gusta cantar a mí, entonces me identifiqué con ella rapidísimo. ¿Por qué elegiste esta canción de Coldplay? Pues esta canción me gusta mucho, en específico Coldplay, para mí es una de mis bandas favoritas, y bueno, qué más que cantar The Scientist en un escenario tan grande y tan bonito, y siento que es una baladita así bonita que le queda a mi voz, porque mi voz no es como muy gruesa y grandota, sino es como chiquita y así tierna, entonces me quedó como anillo al dedo. En el momento en el que eliges a Belinda, la siguiente etapa, ¿cuál fue? Lookouts. ¿Qué es el dueto que haces con Juanma? Sí, bueno, ese primero son los Knockouts, que son presentaciones individuales. Ahí me tocó contra Abdiel Rosés y ya después me tocó contra Juanma. Oye, pero bueno, vaya manera de perder. O sea, llegaron a ser incluso un momento mágico, se tocaron las manos, parecía que había amor. No, pues es que teníamos que actuarle ahí para darle credibilidad a la canción, claramente.
fue un momento también muy emotivo para ti. Te decía Belinda que no lloraras, que para ti apenas comienza esto, pero ¿por qué estabas llorando? ¿Realmente qué sentías en ese momento? Pues sí, estaba un poco decepcionada, o sea, no, estaba decepcionada como de mí misma, como decir, no, es que tanto que luché por este sueño y ahora ya me toca partir del programa. Para mí fue como haber tenido un pequeño fracaso, sin embargo, creo que fue todo lo contrario. O sea, fue como ya llegué a esa etapa y muy poquita gente llega hasta donde llegué yo. Entonces, para mí fue como que ya después, fuera de la competencia, ya cambié la visión de wow, de verdad logré mucho y aprendí muchísimo. Entonces, no me voy triste ahora, pero en ese momento, pues obviamente sí. Yo sé que, por lo menos en los formatos de otros países, pueden volver a intentarlo. No sé si en México aplique, pero ¿lo intentarías de nuevo? Por ahora, tal vez no lo volvería a intentar, porque siento que ya es una etapa que viví y ahora tengo que volver a hacer otras cosas diferentes. Y igual y por ahí si aparece una mejor oportunidad, pues también, ¿no? Pero por el momento yo creo que vamos a dejarlo a un lado un poquito y a seguirle. Estás estrenando Ya lo soñé. ¿Nos puedes platicar de cómo llegó esa canción a tu vida? Pues Ya lo soñé nació como literalmente del sueño de ya empezar a componer mi propia música, ya darle a la gente como contenido de Karen Ricoy ahora sí. Y pues siempre había sido ese sueño y era la meta, ya empezar a componer y a sacar música. Y bueno, hicimos un equipo muy muy bueno con la letrista Sofía Maki, que ella me apoyó muchísimo a hacer la letra y también como que a darme una mejor visión de cómo componer. Ella en realidad sí lo hizo súper, súper bien. Y Lex Ojeda también, que es el productor musical, que está loco, de verdad es increíble trabajar con ese hombre. Y entre los tres, como que cada quien con su visión y su talento, pudimos hacer Ya lo soñé. Es una canción de coautoría entonces, ¿no? Sí, pero yo casi no tuve la oportunidad de participar como en la letra y en la música. Solamente hice algunos arreglos vocales y una que otra línea, pero el intérprete pues sí se va directamente a mí. ¿Has escrito canciones para ti que todavía supongo que vas a presentar en un futuro no muy lejano? Sí, tengo acá varias canciones ya compuestas, tanto en inglés como en español, solamente que hay que mejorarlas y hay que darles la producción que merecen. Oye, también vimos el detrás de escenas de este videoclip que preparaste. La verdad es que uno cree que pues detrás de un videoclip hay poca gente, pero incluso en las producciones aparentemente pequeñas hay mucha gente, porque se oían los aplausos cuando terminaron. Dije, bueno, hay gente por donde no te imaginas, ¿no? ¿Nos puedes platicar de esta experiencia de hacer el videoclip? Fue increíble, fue todo un proceso muy, muy aparte de lo de la producción de Ya lo soñé. Y trabajamos con este director muy, muy, muy bueno que se llama Ilan Becker. Y él es un chavo súper creativo que luego en cuanto le dije como mis ideas, él captó todo y dijo, ¿sabes qué? Nos ganábamos la palabra de que sí, esto y esto y esto, ¿sabes? Entonces, él me ayudó a crear el video como más profesional, obviamente, y dirigió. Estuvo muy, muy padre porque, pues sí, también estuvo el maquillista, Dani Casillas, estuvo la estilista Constanza Lara, mis managers, mi management, estaban todos ahí y sobre todo mi familia, o sea, que estaban ahí mi familia y apoyándome, se sintió muy bonito. Y pues quisimos crear este video como muy etéreo, muy de fantasía, como si estuviera soñando, como en ese limbo de no sabes si estás despierto o dormido, eso quisimos crear. Oye, ¿y el casting del modelo, cómo tú decidiste quién? No tuve la oportunidad de decidir. De hecho, llegó ese día, yo ni lo conocía, llegó de sorpresa ahí, por ahí. Sí, el modelo también, ya vi, es actor. Sí, César se llama, creo. ¿Qué es lo que viene para ti? Ahorita es obviamente la promoción de este videoclip, pero ya tienes algo cercano. Te lo pregunto porque hay artistas que, bueno, tienen un concepto completo, pero lo van presentando canción por canción. Y hay algunos otros que van haciendo toda la producción y ya la lanzan de golpe. En tu caso supongo que es lo primero, ¿no? Sí, ahorita queremos ir sacando sencillo por sencillo. Vamos a ir un poquito lentos, pero esperemos que ya al final del año ya pueda estar disponible el álbum o el EP. O a principios del próximo año. Te digo, es que es un proceso muy, muy largo para cada canción. Hay mucho por detrás y mucho trabajo. Entonces prefiero hacer las cosas de calidad y no ir rápido, rápido.
pero también nosotros queremos conocer un poquito más de ti. ¿Cuáles son tus influencias musicales? Yo diría que principalmente Dua Lipa, se me hace una mujer increíble, camaleónica, se puede decir. Y también Camila Cabello, porque ella logró consolidar su carrera artística en Estados Unidos y en todo el mundo después. Y pues es latina, sus papás son mexicanos, bueno, su papá es mexicano, entonces eso me da como confianza de decir, si ella pudo, yo también. Aparte de esto, ¿has hecho alguna alternativamente, bueno, mientras decidías lo de la música, hiciste alguna carrera formal, te preparaste de alguna manera? Sí, ahorita estoy estudiando comunicación en el TEC de Monterrey y ahí ando, sí quiero conseguir mi diploma y sobre todo seguir aprendiendo, ¿no? Para aplicar todo lo aprendido a mi carrera también. Qué padre, estás llevando la materia de radio, supongo, ¿no? Sí, apenas ahí vamos entrando poquito a poquito. Quiero hacer una dinámica contigo. ¿Puedes presentar tu canción como si tú fueras la locutora? ¡Wow! Ok, a ver, vamos a intentar. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Karen Ricoy y el día de hoy quiero que escuchen esta canción que la hice con muchísimo cariño para todos ustedes, llamada Ya lo soñé. Está disponible en todas las plataformas digitales y espero que la disfruten mucho. Padrísimo, oye, sí, también tienes madera para eso, ¿eh? Puedes hacerla. Gracias. Puedes tener alternativamente. Y esto te va a dar muchas facilidades para hacer medios de comunicación cuando estés promoviendo tu música. Sí, claro, me va a ayudar en muchísimos aspectos. Por eso dije, tengo que estudiar comunicación para que vaya de la mano con lo que hago. ¿Te gusta leer? ¿Leer? Sí, sí me gusta leer. Pero no sé si soy súper fan, pero sí leo algunas cosas. ¿Algún libro que te haya marcado que recuerdes? ¿Algún libro que me haya marcado? Pues principalmente el de Wicked, de la historia detrás de la bruja del Mago de Oz. Ese fue una historia que me pegó mucho porque pues es esta bruja que, bueno, ni siquiera es bruja. Al principio es una persona normal, solamente que pues es de color verde. Entonces todos piensan que es mala por eso y la molestan y le hacen bullying. Y pues sí, ella decide explotar sus poderes y pues obviamente se vuelve malvada, pero ella no quiere ser malvada, entonces es como un conflicto interno en el personaje muy importante. Si te llegan a invitar, no sé si te atraiga la idea de llegar a hacer teatro musical, digo, es algo más completo porque aparte del canto, pues es el baile y la interpretación. ¿Has pensado en hacer algo así? Sí, de hecho, bueno, antes trabajaba yo en teatro musical. Me preparé muchísimo en baile, tap, jazz, todo, actuación. Yo siento que un artista siempre tiene que ser muy completo, entonces por eso quise prepararme todavía más. Y de hecho, tuve la oportunidad de salir como Nala en El Rey León, en una puesta en escena en León, Guanajuato. Y ahí nos presentamos en el Foro del Lago y de hecho tuvimos más público que Playa Limbo, entonces estuvo muy cool. ¿Con la producción real de El Rey León o una...? Una más, era un independiente, era un... de Disney y de lo que se hace ya profesional, pero también estuvo a un buen nivel. ¡Oye, padrísimo! Y aparte de eso, ¿has hecho otra obra? Sí, hice Peter Pan y me tocó ser un personaje muy divertido, me tocó ser el señor Smee, entonces fue un reto porque pues en primera es hombre, el señor Smee es hombre, entonces me tenía que amarrar el cabello, tenía que hacer la voz más grave y hacer chistes todo el tiempo, estuvo interesante. ¿Tu familia qué piensa de todo esto que te estás dedicando a la música? Porque supongo hay otros músicos en la familia, ¿alguien ya se había dedicado a esto? No, de hecho soy la primera, ya soy como la ovejita negra de la familia porque nadie, ni de mis abuelos ni nada se ha dedicado a la música. Y mis papás están súper, súper felices, ellos me apoyan muchísimo, mi hermano también me apoya mucho. Yo estoy muy agradecida porque pues en este medio es difícil a veces que tu propia familia esté de tu lado. Y yo sí tengo esa parte y la verdad lo agradezco y lo aprovecho y también siempre estoy trabajando para nunca defraudarlos. Siento que vibras muy lindo, eres una niña muy linda, la verdad. ¿Cómo te alimentas espiritualmente? ¿En qué crees? Digo, también no sé si nos puedas compartir, si tienes alguna frase de motivación para mantenerte así. Yo sé que no siempre tenemos buenos momentos, pero cuando fracasamos, como la mentalidad que uno tiene debe de ser importante pues, para seguir adelante. Y yo creo que tú no has perdido esa esencia, la tienes muy pura y se nota, traspasa pantallas, lo vibro ahorita.
Ay, muchas gracias. No, pues yo no soy como muy creyente de varias cosas, pero me gusta mucho creer en el universo y como en lo que es el destino y lo que sucede, lo que estamos destinados a hacer. Es lo que yo confío mucho, pero también digo, bueno, si quiero llegar a ser artista o quiero hacer esto, pues hay que trabajar, no solo hay que dejarlo en manos de arriba. Entonces, hay que trabajar duro y la frase que yo te diría es que pues el miedo destruye oportunidades, es lo que yo te diré el día de hoy, porque a mí me pasó muchas veces en mi vida que por ser miedosa y tenerle miedo al fracaso o así, pues me privé de muchas cosas. Entonces, eso me gustaría compartir, que el miedo destruye oportunidades y que, ¿para qué? Qué bueno que compartes esto porque todos te vemos como una niña linda. De hecho, lo compartieron en la cápsula de La Voz, que tenías como ciertas inseguridades. Y te confieso, yo también a mi edad tengo un chorro de inseguridades. Y eso que gente a mi alrededor me dice, pero si tú qué inseguro eres, te avientas a todo y haces muchas cosas, ¿no? Pero uno de verdad sí tiene ese miedo. Y la verdad, te soy honesto, yo también he perdido oportunidades por no atreverme a hacer las cosas, ¿no? Y cuando te atreves y haces las cosas es cuando pues fluyen de manera pues natural y llegan las cosas, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Tienes mejores amigos, amigas? Sí, tengo ahí una bolita de tres amigos que la verdad los quiero mucho. Bueno, dos amigos, tres conmigo. Y se llaman Sebastián Rame y Alex. Ah, se me fue su apellido ahorita, pero Alex. Y ellos dos pues, fueron mis amigos de la prepa. Incluso hasta tenemos un tatuaje juntos y pues sí los quiero bastante. Oye, ¿y en el amor cómo te ha ido? Oh. Pues me ha ido no tan mal como algunas personas han tenido que vivir cosas muy malas, pero tampoco me ha ido así como que exitoso. Entonces estoy como en esa parte como normal, neutral, pero ni feliz ni triste. Oye, entonces eres una artista completa. Has hecho teatro musical, que eso te va a dar tablas pues, para hacer lo que tú quieras, la verdad. Ya estás componiendo tus canciones, que faltan obviamente perfeccionarlos y que nos encantaría que ya saber más o menos qué es lo que escribes. No sé si quieras adelantarnos sobre qué has escrito, qué cosas que tengan que ver con el amor o simplemente te vas inspirando por historias que te van llegando. Normalmente siempre escribo como de lo que estoy sintiendo en ese momento. Si en ese momento estoy triste, voy a mi piano y me pongo a escribir. Si en ese momento me siento muy feliz o nostálgica por algo, lo escribo y lo plasmo en el papel. Entonces, creo que depende mucho de lo que está pasando por mi vida en cierto momento, pero siempre trato de escribir con honestidad para que sí conecte con la gente y no sea nada más como una canción que escuches ahí de repente. ¿Cómo viviste este periodo de confinamiento? ¿Te hizo cambiar algo en tu mentalidad? Obviamente a todos nos cambió por completo la rutina, hay una nueva normalidad, pero de manera interna, ¿qué cambió en ti? Pues fue un golpe fuerte, sobre todo porque la industria del entretenimiento es la que ha estado como un poco más afectada también. Todo se paró, pues los conciertos, por ejemplo, ahorita la entrevista la estamos haciendo en Zoom, entonces sí es difícil adaptarse y ha sido difícil, sobre todo porque yo llevaba esperando este momento en mi vida como sí, por fin, no sé, hacer el video, ir a presentarlo a ciertos lugares, etcétera. Y sobre todo también en La Voz. En La Voz no fue mi familia, no pudieron asistir a la audición, así como que están atrás, así, no pudieron asistir, no había público tampoco, entonces era cantar frente a los cuatro jueces así directito y pues eso también era presión. Pero también estoy agradecida porque me está permitiendo hacer una carrera artística y mi carrera de universidad al mismo tiempo. Entonces me da mucho tiempo de hacer muchas cosas. Algo que normalmente les hago a todos es una pregunta fácil pero difícil a la vez. ¿Eres feliz? Digo que sí, la verdad. Siento que a veces pues sí, hay cosas que me suceden que digo, ay, no soy feliz, soy triste, estoy enojada. Pero siento que con el simple hecho de tener una casa, de tener un techo, de tener comida todos los días, todo eso, para mí es ya tener una muy buena vida y eso me hace feliz. Y también tener la compañía de mi familia, mi perrito y la música, todo eso hace que mi corazón esté muy, muy feliz siempre.
Te veo muy en forma. ¿Haces algo de ejercicio o has practicado alguna disciplina deportiva para mantenerte así? Ah, gracias. No, pues de chiquita pues siempre jugué fútbol. Antes era portera y de hecho sí estaba en la selección ahí de las niñas. Estuve a punto de ver si entraba al Club León femenil. Y después lo dejé porque me metí a baile, entonces toda mi vida estuve en hip hop, en jazz, en danza aérea, tap, y ahorita como ya no estoy haciendo mucho baile, solamente hago entrenamiento casual como en programas de entrenamiento y ya. Ya sé que no estaba planeado y seguramente me vas a matar. Veo que tienes un teclado allá atrás, ¿es real? Sí, es mi tecladito, hermoso. Oye, ¿y sería muy atrevido de mi parte pedirte que improvises o que cantes algo? Pequeñito, un minuto. Va, sí, jalo. Bueno, les voy a cantar un pedacito de Ya lo soñé, versión así como acústica, entonces vamos a ver cómo sale. Aquí vamos a tener que meter aplausos grabados, no me importa. Oye, o sea, de verdad conectas impresionantemente, de verdad, nada más de oírte, bueno, ya había escuchado la canción producida y todo esto, y ahorita escucharte a capela, al piano, sí conectas, de verdad, te felicito por todo ese talento que tienes. Tienes un futuro brillante por delante. Te deseo lo mejor. Vamos a, dentro de lo que podamos aquí a través de yochi.com, apoyarte en lo que sea necesario. Y bueno, seguramente va a haber alguna oportunidad de conocernos, de verte, tocar en vivo, que espero ya sea pronto. Y bueno, te auguro mucho éxito. Y decirte que precisamente a veces de esos fracasos uno va aprendiendo, o sea, de lo que tú llegas a considerar un fracaso, al final de cuentas es una gran lección que te va a servir para el futuro. Yo no sé si quieras agregar algo más en esta entrevista que nuevamente te agradezco. Gracias por esa sencillez, por esa calidez y por ser tan transparente, pura y eres ¿cómo te diría? Una persona con mucha luz. Ay, muchísimas gracias. Bueno, sí, primero que nada, pues te agradezco a ti también por invitarme y por aquí darme de tu tiempo y de espacio. Y te agradezco las palabras y sí, tienes toda la razón. O sea, no son fracasos, sino son aprendizajes. Y de ahí seguimos para adelante a seguir trabajando. Y también le agradezco a toda la gente que vaya a estar aquí viendo esto, leyendo. Muchas gracias y de nuevo estoy muy feliz por haber estado aquí. Muchas gracias y bueno, ¿quieres nada más recordar a la gente en dónde te puede encontrar y en qué plataformas estás? Sí, en todas mis redes sociales me pueden encontrar como arroba Karen Ricoy Music y también pueden encontrar el video de Ya lo soñé en YouTube y Ya lo soñé está disponible en todas las plataformas digitales, donde gusten, Spotify, Apple Music, ahí va a estar. Oye, Ricoy, ¿de qué origen es? Nunca, no te pregunté. Ricoy, según yo tengo entendido que es español, si no me equivoco. Muchas gracias, Karen. Bendiciones. Adiós, hasta luego, gracias. Síguenos en Instagram como yochi.com.